¿Cómo andan? Bueno, miren, hoy les voy a mostrar un poco cómo está la huerta principal, digamos, porque saqué todos los zapallos. ¿Se acuerdan que estaba invadido por los zapallos y las lufas? Bueno, las lufas son dos plantas nada más que las dejé porque todavía falta para madurar y hasta que no llegue una helada creo que no van a seguir estando ahí porque no están madurando tan rápido, más con este frío. Pero los zapallos sí, ya saqué, coseché todos los zapallos y dejé la huerta despejada. Pero así como estaba metida en esta cueva de zapallos y de lufas, está medio inhabitada. Así que lo que voy a hacer ahora, y les quiero mostrar el antes y el después, si puedo, es qué trabajo hago, que en general lo hago en otoño y en primavera. Qué trabajo hago de renovación y de mantenimiento y de renovar un poco el sustrato y sacar un poco limpieza y prolijar un poco la huerta como la teníamos. Así que, si ven por acá, bueno, esta es la estructura que les mostraba, que estaba toda cubierta de zapallos, y me quedaron muy pocas cosas. En realidad me quedó un apio, que lo voy a cosechar. Me quedó, miren, estos son morrones totalmente comidos, que estaban tapados por los zapallos. Acá hay como unos jalapeños chiquititos, ¿sí? Que esta planta la voy a podar bien y la voy a dejar. No sé todavía si va a ir el invernadero o no, pero por lo menos los voy a dejar porque sobrevivieron hasta ahora. Y después está esta planta que también les quería mostrar, que es de una especie de pimiento que se llama campana de obispo, que da estos pimientos con esta formita muy linda. Son bastante picantes, más que nada las semillas, las pepas, y está llena, ven, de frutos. Así que esta sí la voy a dejar, ni la voy a podar, porque, a ver si se puede ver, está llena de estos frutitos, de estos pimientos, que quedan verdes. No sé, este lo estoy dejando para semilla, a ver si se pone colorado, pero bueno, a pesar de estar comida y todo, se hizo bastante grande y pudo salir y prosperar a pesar de estar muy tapada por las cucurbitáceas. Así que tengo un morrón, dos apios, un romero y nada más. Entonces, lo que hay que hacer, como ustedes ven, está todo el piso cubierto de odichondra o cubresuelos o hojas secas. Entonces, les muestro un poquito, un pedacito de qué es lo que estoy haciendo ahora. Lo que yo estoy haciendo es lo siguiente. Las plantas que están, tratar de que sigan. Entonces, por ejemplo, acá tengo un morrón muy comido, que entonces lo que voy a hacer es podarlo a ver si puede... ahora que está más despejado, porque esto estaba cubierto, entonces a ver si puede prosperar un poquito. Saben que el morrón 2 o 3 años vive. Le saco las hojitas feas. Ven que acá intentó sacar algunos morroncitos, pero estaba todo tapado y comido y no lo pude controlar porque ni lo veía. Esto, por ejemplo, no me olvides, las voy a sacar y las voy a plantar en otro lado. Esto es una palmera que salió voluntaria acá, así que por supuesto lo voy a sacar. Ahí está. Y después, todo el resto que lo que hay, que es mulch, yo lo que hago es juntarlo con este rastrillito, porque este mulch sirve. Y como yo le voy a agregar compost arriba, lo que hago es juntar el mulch para ponerlo después. Entonces, por ejemplo, este orégano, junto todo este mulch que está alrededor del orégano, lo voy poniendo acá. Si vienen hojitas no pasa nada porque están secas, se van a secar. Esto lo pongo acá y sobre esto levanto el riego y le voy a poner una capa de compost importante. Así que ese es el trabajo que tengo que hacer ahora en toda este bancal, ¿sí? Miren, ven, todo este mulch se recupera. También podría ser ponerle un cartón y arriba poner el compost. Lo que pasa que, como tengo muchas plantas, tengo que ir recortando el cartón, así que prefiero hacerlo así. Sacar el mulch, sacar las plantas o los pastos que no me interesan y poner compost. Así que bueno, manos a la obra, voy a empezar con esto. Me va a llevar 1 o 2 días, después les muestro el trabajo terminado. Thank you.
Bueno, primera carretilla de compost de pasto y de hojas. Este, ¿lo ven? Este salió de ese lugar. Es el pasto cortado, agarramos lo de más abajo. Y todo este, que es el compost de hojas. También agarramos de lo de más abajo. Así que ahora, bueno, ya tenemos la carretilla cargada, la vamos a empezar a volcar en la huerta. Bueno, y acá entonces ya está la huerta terminada. Quedó este romero, este orégano de acá. Bueno, ahí se ve un poquito el camino de maderas que tenemos ahí en el medio. Y quedaron hojas, pero las hojas pueden quedar perfectamente. Y allá atrás quedó esa planta que está allá, que se ve poquito. Esa es la campana de obispo que les mostraba hace un rato. Y también quedaron los dos apios que los corté, los coseché. Recuerden que el apio, ahí está, sigue creciendo. Y allá tengo otro más. Y ahora vamos a empezar a volcar el compost. Levantamos el riego y volcamos el compost. El apio que cosechamos, y este es el puerro, que lo sacamos de la huerta principal que les estaba mostrando, así que lo vamos a consumir ya esta noche, y ahora vamos a empezar a echar el compost. Siguiente, nos llevó 2 días, no completos por supuesto, un poquito cada día, terminar de poner el compost en este bancal, así que ahora lo que nos queda es poner los riegos otra vez, a ver si funcionan todos, de paso hacer una revisión, a ver si están todos funcionando, y después vamos a ver si ponemos o no el invernadero o hacemos un tipo túnel, porque ya estamos un poco avanzados en el invierno y no sé si vale la pena hacer toda la estructura que hacemos todos los años. Bueno, pero veremos, pero por lo menos ya esto está, pongamos o no pongamos el invernadero, ya esto está preparado para pasar los plantines que tenemos allá esperando. Hoy cayó una helada importante y todas las mañanas estoy cubriendo las berenjenas. Miren esta hoja que no la cubría, ¿ven? Ahí está. Esta es la helada que cae todas las mañanas, y si uno toca esta tela, esta es la tela antihelada que les recomiendo que le pongan a los cultivos que quieren cuidar. Si uno la toca, está como crujiente, ¿sí? Está como dura y mojada. Y en realidad lo que habría que hacer es que no toquen la planta, la tela. Ven, esto que está así es porque, bueno, esta no está comida, pero esta que está medio arrugadita, así, es porque le toca la tela acá. En realidad habría que poner un palo y cubrirla, pero bueno, más o menos la cubre. En esta se ve bastante bien cómo está afectada, porque estaba sin, o acá, sin cubrir. Mismo la consuelda, miren, esta ya está quemada de varias heladas, y ven, esto es, ahí está, ahí queda el hielo. Esta no me preocupa porque
se renueva todos los años. Bueno, y ahora es un poquito más tarde, hace mucho frío igual, y bueno, les cuento que, como se habrán dado cuenta, al final hicimos el invernadero. Lo terminamos ayer a la noche, y bueno, está vacío, quedaron las cosas que teníamos ya puestas antes, faltan terminar algunos detalles, como por ejemplo esto, pero bueno, ya ven que ya quedó con la capa de compost que les decía antes, y ahora voy a empezar a poner los cultivos que me interesa tener más rápido, digamos. Por ejemplo, todas estas lechugas que tengo por acá, algunas de estas las voy a poner adentro para que crezca más rápido, porque tengo poquitas lechugas en este momento. Y también voy a pasar las plantas de berenjenas. Las berenjenas que les mostraba recién, que las estoy cuidando con la tela antihelada, las berenjenas están dando y tienen flor todavía, así que me da pena cortar, dejarlas, abandonarlas, a pesar de estar en junio. Así que voy a traerlas, por lo menos las que están en maceta, las voy a traer acá adentro y después veo si las paso o no a la tierra, pero por lo menos para que estén acá protegidas y no tener que estar cubriéndolas todas las noches. Después también les voy a poner acá unos tomates, así que ahora nos vamos a quedar trabajando en eso. Pero primero vamos a ir a cosechar las berenjenas. Bueno, esta berenjena no la voy a llevar porque esta está en un bancal, ¿ven? Está pisada acá abajo por rúcula, que está creciendo bien, así que esta la voy a cortar. Pero, miren qué linda, pero no la voy a, la planta la voy a dejar acá y vamos a ver qué pasa. La voy a seguir cubriendo. Y acá tengo otra berenjena, que esta es una especie distinta, que en realidad la única que me dio es esta. Y esta planta ya como que la voy a dejar a ver qué pasa, a ver si puedo llegar a conseguir semillas de esta, que no la tengo. Pero esta también la voy a dejar acá. Pero en estas tres macetas, como pueden ver, esta es una bolsa de alimento balanceado, de alimento para perros. Entonces, que dio esta berenjena, la vamos a cortar. ¿Y ven que sigue dando? ¿Se ve ahí? Entonces, esta la voy a llevar al invernadero. Y estas dos de acá, que también están en macetas, también, miren, ahí se ve. Sigue dando, sigue sacando florcitas, así que como están en maceta, estas también las voy a llevar para allá. Y esta, que es la, me parece la que más está sufriendo acá, que también está en una maceta, en un tacho este cuadrado, esta hace mucho que está, así que también la voy a sacar, y acá tiene otra chiquitita, así que esta también la voy a llevar al invernadero. Y ahora vamos a juntar algunas naranjas, porque también es época de naranjas, y ya empezaron a madurar, a pintar las primeras naranjas. Este año vieron que, bueno, acá les dejo un video del año pasado donde explico todas las opciones que tienen para aprovechar al máximo la naranja, la cáscara. Inclusive después cuando ya la exprimí y ya le saqué la cáscara, la ponemos para las hormigas y sirve también de cebo, de entretenimiento para las hormigas para que no vayan a nuestras plantas. Se los dejo acá. Pero bueno, el naranjo ahora, bastante tarde, en junio, están apareciendo las primeras naranjas porque hubo bastante calor. Recién ahora está haciendo frío. Ya empezaron a salir las primeras flores para el año que viene. O sea, se está como superponiendo los ciclos, ¿sí? Porque ya están saliendo las flores para el año que viene, para el fruto del año que viene, y todavía no cosechamos los anteriores. Y lo mismo pasa con la palta. Pero bueno, ahora vamos a juntar algunas naranjas y un poco de perejil. Son los tomates que les había mostrado antes, que están bastante bien, que los estuve cuidando. También a esto les pongo telas antiheladas, que crecieron muchos voluntarios y muchos con tanto calor que tuvimos como atrasado, como fuera de temporada, prosperaron. Así que están muy bien. Así que estos tomates
que hay de todos los tamaños. Este está más grande. Estos los voy a poner también en el invernadero, los voy a poner ahora. Y también tengo unos morroncitos. Estos morrones también los voy a poner en el invernadero a ver qué pasa. En realidad es el primer año que pruebo a tener tomates en esta época, por lo menos plantas de tomates. Y vamos a ver qué pasa. Si prosperan, bien. Y si no, bueno, total, ahora tengo bastante vacío, tengo lugar en el invernadero, así que puedo empezar a elegir qué poner. Bueno, y acá me quedo entonces trasplantando estos kale, estos morrones y estos tomates, si tengo más afuera. Vamos a ver qué pasa, los voy a poner todos en este costado, que es donde más sol les da durante todo el día, a ver qué éxito o no tenemos con los tomates en junio. Cuéntenme ustedes si también están haciendo lo mismo, cuenten cómo manejan el frío con sus cultivos, con sus huertas, con sus invernaderos si tienen. Y bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos la próxima.